Hola mis creadores, estás en Creaciones de Rosa. Hoy vamos a estar haciendo una ensalada de codito a mi estilo. Así que estos son los ingredientes rápidamente que vamos a utilizar. Una taza de codito. Vamos a utilizar una lata de atún de cualquier marca de su predilección. Yo la voy a utilizar de agua. Vamos a utilizar 3 huevos. Una taza de cebolla. Una taza entre todos estos pimientos. De pimiento verde, amarillo, anaranjado, rojo, 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de mantequilla, y mi ensalada va a llevar setas, que las tengo aquí, ¿okay? Así que mis creadores, vamos al procedimiento rápidamente. Bien, mis creadores, tengo el sartén ya caliente, mientras los poquitos se van hirviendo y el huevo, voy a empezar a amortiguar en la mantequilla la cebolla y los pimientos con la seta. Bien, mis creadores, miren, lo que estoy buscando en nuestra ensalada de codito es que la cebolla quede brillosita, así como está. En este mismo momento voy a apagar mi sartén porque no quiero que se cocine demasiado. Y les quiero mencionar que añadí 1 cucharada de ajo, que no lo había dicho en los ingredientes, ¿ok? Y ustedes pueden añadirle los vegetales que ustedes deseen, mis creadores, ¿ok? Así que pueden añadirle brócoli, zanahoria. ¿Qué más le pueden añadir? Maíz, vegetales verdes, habichuelas tiernas, lo que ustedes deseen, ¿ok? Bien, mis creadores, ya tengo los coditos ya ablandados y vamos a proceder a mezclar la cebolla, los pimientos, la seta, como ven aquí, vamos a echarlo aquí. Y vamos a mezclar. Esto tiene unos aromas deliciosos. Huele riquísimo. Les recomiendo que lo practiquen así, ¿okay, mis creadores? Les va a gustar. Aquí voy a proceder a echarle la tuna, la latita de tuna.
La mía es de agua, como le había dicho al principio, ¿ok? Esto se come hasta solito. Esto es algo que se hace mucho también para nuestras festividades. No puede faltar una buena ensaladita de codito. Para las fiestas navideñas, Thanksgiving, cumpleaños, bautizo, reuniones familiares. Para lo que usted desee. Vamos a proceder a mezclar el huevo que ya tengo trozado. Y mezclamos. Ok, mis creadores, antes de echar la mayonesa, hay que dejar reposar los coditos, que estén a temperatura ambiente o frío. ¿Ok? No les recomiendo que echen la mayonesa en este momento, que está caliente, porque la mayonesa se puede dañar y les puede caer mal, ¿ok? Así que vamos a dejar esto reposando. Y luego les muestro el procedimiento final. Bien, mis creadores, ya mi ensalada de codito está fría. Y voy a proceder a echarle la mayonesa. Usted le echa la mayonesa también como más usted le guste. Porque hay personas que le gusta la ensalada de codito con mucha mayonesa. Y hay otras que le gusta con muy poca. Y hay otras personas que les gusta comerse la ensalada de coditos tal y como estaba anteriormente, sin mayonesa. ¿Ok? Yo por lo regular lo que hago es que dejo la mayonesa en un lado y que las personas se sirvan a su gusto la mayonesa. ¿Ok? Así que movemos bien. Y este es el producto final, mis creadores. Mire qué bonito quedó. Qué bonito se ve esa ensalada de codito. Y no es como... ¿Cómo se ve, mis creadores? No es como se ve. Es como sabe. Es como sabe. Nada, mis creadores. Si te gustó este video, dale un dedito arriba. Comparte el video, coméntalo, haz la receta, practícala, envíame las fotos a mi Instagram para yo subirlas y mostrárselas también a mis otros creadores. Así que nada, creadores, espero tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y que recibas muchas, muchas bendiciones. Bye.